Hola, les habla la Biblia del Furgol, y en este video vamos a hablar de por qué Messi queda como lateral derecho en la selección argentina y de lo lindo que se ve esta pizarra. Como siempre les recuerdo que voy acá sin pauta, sin edición, sin teleprompter, grabando todo desde mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o quedarme en blanco. También les recuerdo que pueden observar el video en velocidad 1.25 en las opciones y así pareciese que hablo un poco más normal. Entonces, ya habíamos hablado de la selección argentina de Scaloni en un video que se llama de la sección Las eliminatorias sudamericanas son el diablo, fecha 1 y 2 para Qatar 2022, si es que se celebra el Mundial en el 2022, aunque parece que ya estaba desde antes pautado para diciembre, para el final de año, así que quizás a pesar del virus se alcance a realizar en esa fecha. Y no siempre lo utilizo, pero este es Messi, ya por un videojuego que se toma un honguito, se come un honguito y crece, ¿cierto? No siempre lo utilizo, pero ese es Messi. Y en este parado de Scaloni, él juega allí. Entonces habíamos dicho que estos tres jugadores quedaban libres para hacer la presión al equipo rival, para ir a marcar. Y la última línea se mantenía más o menos, o bastante, digamos, fija allí. Ellos no van a perder ese parado y estos tres quizás se acercaban un cuarto y se movían un poco para allá. Pero entonces la línea defensiva es prácticamente fija. Entonces lo que sucede es que cuando ellos los atacan y ellos están presionando, especialmente por el lado derecho que es donde está Messi, ¿okay? El que menos presiona acá en realidad es Lautaro y Messi, ¿ok? Pero Messi prácticamente queda libre, como mencionamos. Entonces, cuando ellos ya terminan el ataque y recuperan, esta línea defensiva va a quedar básicamente allí estática. Y en algunos pasajes del partido queda Messi allí, ubicado. Y es el primero que puede ir al ataque. Y ya habíamos mencionado que ellos van con tres al ataque, los tres de arriba del parado, van al ataque, más el jugador más cercano a la jugada. Entonces, por situación de partido, puede quedar Messi allí, los dos jugadores acá o por acá, y el más cercano, ¿cierto? Y el resto del equipo, más o menos, se puede ir preparando para un ataque. Esto hace que el equipo rival también se ordene algunas veces y ellos pueden asegurarse también una generación de espacios, ¿cierto? Porque si colocan a todos allí van a haber muchas marcas. En cambio, como pudimos observar en los últimos partidos de Argentina, si bien hay una marca 1-1 o quizás un poco más, ellos pueden generar muchos espacios. Entonces, en algunas oportunidades, queda, en algunos pasajes del partido, queda Messi allí como lateral derecho. Así que se responde la pregunta que posiblemente ninguno se había preguntado, pero acá lo mencionamos. Eso ha sido todo por este video. Si les gustó, le pueden dar a like, manito para arriba, me gusta, lo pueden compartir, así más personas pueden conocer de este video. No olviden suscribirse si aún no lo han hecho, así les llega una notificación para el próximo video. También les recordamos que tenemos tres enlaces donde nos pueden realizar un aporte, una donación: flow.cl, gofundme.com y Patreon. Están en la descripción. Y se despide de ustedes la Biblia del Furgol.